regreso en Es Tendencia. Ya conocimos un poco acerca de estas dos emprendedoras venezolanas, Carmen Rigal e Ivana Ayala. Ahora quiero hablar un poco acerca del emprendimiento en Venezuela. ¿Cómo están haciendo ustedes como diseñadoras venezolanas? Porque sabemos que en momentos de crisis es donde surgen estas oportunidades maravillosas que vemos ahora en el diseño. Hay muchísimas propuestas, el mercado cada vez es más grande, gracias a Dios en ese aspecto, pues yo creo que Venezuela ha tenido un talento consolidado a nivel de diseño. Pero ahora, ¿cómo hacen ustedes? Porque es la búsqueda de telas, la búsqueda de material, la búsqueda de la corredera, ¿cómo hacen para poder llevar a cabo un proyecto? Y que ambos proyectos son bastante grandes. Bueno, mira, en el caso particular mío, nosotros ya tenemos tiempo importando nuestras propias fibras, ya que tienen que, el plus de que son telas especializadas para el deporte y son con tecnología para que pueda ser una pieza realmente funcional. Entonces, tenemos nuestro buen, tremendo equipo de trabajo, que ya tiene muchísimos años con nosotros, que, o sea, tenemos un equipo completo, tanto de diseño, costureras, y la verdad que lo que nos ha hecho más complicado es la hora de importarlas y de la distribución en el país como tal, pero el mercado nacional, el venezolano es muy compulsivo a la hora de comprar, siempre quiere estar a la moda, siempre quiere estar en tendencia, y entonces eso es algo que... Y ahora que está esta onda fitness también, ahora creo que ha ayudado bastante. Totalmente, entonces está en tendencia a nivel mundial que tienes que utilizar, que te vistes con tu outfit deportivo todo el día. El así sporty que, chic. Exactamente, entonces estás todo el día vestida con tu ropa deportiva y no necesariamente tienes que ir al gimnasio. Entonces, la idea, para estar cómoda. Para estar cómoda. Entonces, esa es la idea. O sea, nosotros, aparte de que tienes el plus de que es una fibra con tecnología, una fibra especial, también estás a la moda. Porque no es, a la hora de diseñar, siempre estoy en tendencia, siempre estoy en la vanguardia. Y en el caso de Ivana, ¿cómo haces para seguir con la marca, para seguir trabajando aquí en nuestro país? Y en el caso de las telas, para buscar las telas, para conseguir los materiales, para calar en el público venezolano. Bueno, en verdad siento que la vena creativa tiene que como sobresalir a como de lugar. Con tanta escasez, si no tienes creatividad, a mí me tocó una vez y fue mi colección como la más complicada porque hice todo con tela de tapicería, pero me tenía que reinventar. Yo no me podía andar quejando, no hay cierre, no hay telas, no hay hilo, no hay, o sea, no, tenía que buscar una solución. Entonces, si no tenía botones, ponía liga. Entonces, hice mi colección de puras cosas de tapicería, puras telas de tapicería y quedó espectacular. Fíjate. Se empezó a combinar colores, texturas y fue como, yo quedé súper fascinada con el resultado de la colección. Ahorita obviamente cada vez es más complicado el tema de las telas, pero siempre es inventando, siempre es a lo mejor fusionando telas, texturas y siempre se va a lograr el resultado deseado. Siempre, siempre. Cuando le pongas corazón todo fluye sí. Y todo para sale. Mí es magia. Tienes que tener creatividad. Sí. O sea, aquí tú eso. Te reinventas. Entonces tienes igual que ahorita tienes, por lo menos en el mercado nacional, tienes que precio, o sea, lo que es calidad y precio, tienes que manejar las dos cosas. A la hora de diseñar, tienes que sacar una pieza que puedas, que la gente pueda adquirirla y que a la vez guste. Entonces, claro. Bueno, es reinventar. Y que dure, que dure en el tiempo, porque es lo que me parece más importante. Sí, que dure entonces, en el tiempo. La verdad que uno se reinventa. El venezolano, las crisis que hemos vivido en el país nos ha ayudado a reinventarnos, a permanecer, a querer seguir estando en este país y a luchar. Y a crear cosas adelante. Bellas como las que hacen ustedes dos. De verdad que quiero felicitarlas porque el emprendimiento de ustedes de verdad que ha sido espectacular. Creo que las dos tienen una marca bellísimas y me alegra que todavía haya gente que siga creyendo en Venezuela a la hora de crear, de diseñar y de verdad que hay que aplaudir ese trabajo porque las situaciones no están dadas o las cuestiones no están dadas para que lo puedan hacer y sin embargo lo hacen con las uñas y realizan un trabajo maravilloso. ¿Qué consejos les dan ustedes a esos emprendedores que quieren crear su propia marca? Que no se limiten, que si tienes ganas de hacerlo, propóntelo. Si las cosas se te complican, resuélvelo, pasa la página, reinvéntate y siempre algo saldrá, siempre logrará. O sea, si tú te lo propones, lo vas a lograr. Ivana. Las ganas de comerte el mundo, de tener las ganas de tener tu marca o el proyecto que quieres emprender. Mientras tengas las ganas y la disposición, todo se te va a dar. Y nosotros aquí en Tendencia vamos a seguir siempre apoyando el diseño venezolano. Chicas, muchísimas gracias. Las redes sociales importantes para que las sigan por allí. @ Rigal Designs LA es RIGALL. Designs es diseño en inglés. LA de Latinoamérica. ¿Por allá? @ Azalea Design y la página web es azaleadesign.com. Y también nos pueden visitar en la tienda en Paseo Latillo en el piso 2.
Muchísimas Nosotros también gracias. Tenemos ¿ahí? La página web www.rigaldesigns.com. Y hablando de talento venezolano, yo quiero que ustedes vean este video que tuve la oportunidad de realizar junto a nuestra fotógrafa Maco Díaz con la asistencia de Stephanie Soto. Además también estuvo Alelito Sotelo, por supuesto no podía faltar, Félix Zambrano. El outfit y todos los outfits que van a ver en este video son de vestimenta que pueden encontrar aquí en Venezuela y el maquillaje de Carol Villafagne. Yo espero que lo disfruten porque de verdad lo hicimos con muchísimo cariño. Thank you.